Ingeniera en computación en constante formación, webmaster y consultora web, especialista en WordPress, consultora UX certificada y conferencista hablándonos sobre los sitios web innovadores. María Sánchez, líder web de Zulia Tech. Flat Design, que es de menos a más. ¿Qué entendemos por este término?
El flat design es un diseño más simple, plano, más fresco, que lo que se enfoca es en eliminar los elementos que interfieran con tu página para crear una mejor adaptación a los dispositivos, creando una mejor experiencia para los usuarios. Se dice que estos diseños son más frescos y a su vez más elegantes. En cuanto a las tipografías handmade o las tipografías hechas a mano, juegan un papel fundamental, ya que esto te otorga una exclusividad a tu marca. Google es tu aliado. Él te ofrece herramientas como Google Fonts, que tú las puedes tomar como una idea o una referencia para mejorar tu diseño. Crear algo que sea único, que sea exclusivo, algo con lo que los usuarios te van a relacionar. En cuanto a las paletas de colores, se dice que la combinación entre los fondos blancos con los colores llamativos, más alegres, crean mejor impacto entre los usuarios. A su vez, la combinación de los colores, las saturaciones, las imágenes, se adaptan mejor a los dispositivos, creando mejor interacción con los usuarios. El video siempre es una tendencia, ya que te permite crear esa experiencia multimedia, captando la atracción inmediata del usuario con tu sitio web. Debemos tener presente saber cuál es la calidad la que necesito yo reflejar en mi página y a su vez tener presente el peso de nuestros videos. Debemos saber seleccionarlos para que no se vean o no afecten el funcionamiento de nuestro sitio web. Actualmente las grandes marcas están dejando atrás las imágenes estáticas. Ellos se están enfocando en crear interacción con los usuarios, con los elementos, por ejemplo, objetos 3D. Buscan crear interacción, una página más dinámica para que tu público se vea más atractivo a ella o cree mejor impacto. La ventaja de estas animaciones es que no importa el tamaño, el estilo, el color, todo se puede adaptar a tu diseño. En cuanto a los diseños orgánicos, oblicuos y patrones geométricos, ellos juegan un papel fundamental ya que te ofrecen elegancia en tu diseño. Estos elementos se adaptan de forma positiva a los diseños flat, ya que te permiten adaptarte de manera prudente o correcta a los diferentes dispositivos. El diseño responsive o el diseño adaptado es la prioridad para el 2019. Se dice que el 52% del tráfico de Internet proviene de los dispositivos móviles. Es tanto este impacto que si tu sitio no está optimizado, esto va a afectar el posicionamiento de tu página web. Nuestro amigo Google te ofrece herramientas para que tú analices tu diseño y te da sugerencias para optimizarlo, mejorarlo y así mejorar tu posicionamiento. El uso de los chatbots es otra de las tendencias que se va a ver reflejada en el 2019, ya que ellos buscan integrar la inteligencia artificial y de esto nace la rama de la inteligencia artificial conversacional. ¿Qué es esto? Es la posibilidad de tener un robot para que él mantenga una conversación con los usuarios de forma simple, que esté disponible a todo momento y que crea un mejor o un mayor compromiso con los clientes. Empresas como Facebook actualmente están utilizando esta tecnología, creando mayor capacidad de atención entre los usuarios. Las cinemagrafías son videos o GIF en alta definición. Ellos se reproducen de forma automática y continua al momento de que yo accedo a mi página web. Actualmente esta tecnología o esta tendencia es la gran competencia para las imágenes y los videos. Las aplicaciones web progresivas o Progressive Web App, como lo dicen en sus siglas en inglés, es una tendencia, una tecnología que está implementando actualmente Google. ¿Qué busca hacer Google? Él quiere que nuestros sitios se adapten a ciertas apps para que sean optimizados, con la intención de ofrecer una mejor navegación que no se vea interferida por la conexión a Internet. Esto va de la mano con la parte de el diseño responsive. Mientras más seguridad tenemos, mejor posicionamiento vamos a tener en nuestro sitio web. Debemos contar con los certificados de seguridad
para proporcionar o mejorar la seguridad de nuestro sitio. Si nuestros buscadores no consideran que nuestro sitio es seguro, van a bajarlo en cuanto a la posición. Debemos proteger nuestro contenido, nuestra marca, para así mejorar nuestra analítica. Nosotros en Zuliatec utilizamos actualmente herramientas como WordPress para crear los diseños de página web, porque es el más popular. Actualmente el 20% de los diseños de los sitios web están creados con esta plataforma. ¿Qué nos dice esto? Que es una plataforma que está bien documentada, pero a su vez presenta mucha vulnerabilidad. Por eso nosotros tenemos una serie de pasos para mejorar la seguridad de nuestros usuarios. Con esta serie de tendencias, tips, como lo puedan llamar, nosotros garantizamos que van a tener un mejor diseño, algo más óptimo y más fresco para ofrecerles a sus usuarios. Muchísimas gracias por su atención. Vamos con la ronda de preguntas y respuestas. A ver, ¿alguien de la audiencia que quiera hacer una pregunta? Por acá, nombre y desde dónde nos visita y la pregunta. Nosotros actualmente contamos con una serie de pasos, de tareas, porque nosotros seguimos con la investigación, innovando, ofreciendo herramientas. Entonces tenemos un plan de mantenimiento al cierre de cada página que te permite optimizar tu diseño. Sí, claro, a veces se ve afectada por la navegación, pero buscamos siempre optimizar, mejorar, adaptar este diseño para evitar esta situación, que tú puedas navegar sin problema en tu sitio. Por aquí tenemos una pregunta desde la web. ¿Cómo optimizar las páginas web tomando en cuenta la conexión de velocidad? Casualmente, similar la respuesta. Sí, básicamente, entre las técnicas que hacemos, complementando lo de María, hay una serie de metodologías para optimizar imágenes, calidad de carga y una serie de cosas más. También tiene que ver con el servidor donde esté su página web y otro tipo de detalles. Entonces vamos a hacer otra. Ahora, María, ahora que las redes sociales van subiendo como espuma, ¿crees que las páginas web están perdiendo protagonismo? No, yo creo que una complementa a la otra, ya que por medio de tu página web tú puedes interactuar con tus redes. A su vez, en las redes tú puedes promocionar tu página. No lo veamos como que algo va a sustituir a lo otro, sino que son elementos que se complementan, que es algo que nos permiten crear mejor interacción con los diferentes usuarios. Por aquí una pregunta. Todavía no, ok. Otra pregunta. Aquí. Ya sabes cuál es la dinámica, ¿verdad? Buen día, Edgar Navarro de Somos Ilustradores. Con respecto a la parte del diseño como tal y la referencia con los clientes, ¿ustedes tienen algún tipo de equipo que maneje lo que es la comprobación o la experimentación de la interfaz de usuario para ver si estas páginas están bien acopladas a lo que requiere el cliente? Contamos con en nuestro personal contamos con la gente calificada que luego de que termine el proceso de diseño y desarrollo, evalúa que esté optimizada, que funcione correcto, que tenga todos los enlaces. Nosotros contamos con esa serie de personal. Sí, básicamente el equipo se conforma en editores web, el equipo de SEO, que es posicionamiento de los buscadores, y diseñadores gráficos. Y con la prueba con el usuario normalmente está involucrado el SEO, en nuestro caso, que es el que tiene todo un checklist de cómo se ve en el dispositivo móvil, cómo se ve en las diferentes plataformas, y cómo está el tiempo de carga, sobre todo. Correcto. Ahí es donde viene el mayor gran dolor de los diseñadores, ya que a veces hay páginas web que tienen una imagen excelente, pero pesa mucho o es muy grande. Entonces, a veces, para los que son más técnicos que están aquí, que veo varios, a veces la parte gráfica a veces se compromete ante el rendimiento, sobre todo por lo que está pasando con el internet. Correcto. Podemos tener páginas web muy, muy gráficas, pero de pronto el rendimiento no es el ideal. Y sin embargo, uno pone en la balanza la experiencia del usuario contra lo que quiero transmitir. Si de pronto tú transmites un servicio o un producto a personas que están fuera del país, de pronto puedes dejar un poco las imágenes más grandes. Por lo menos en el caso de Zuliatec, tienen en el home un video
y cuando hacemos el speed de la página web, el video consume mucha carga. Pero no se imaginan lo que le agrada a la persona ver el video allí. Entonces, bueno, uno lo pone en la balanza. ¿Alguna otra pregunta? Listo, entonces. Bueno, le damos un fuerte aplauso a María. Gracias.